vida. Amén. Y te la quiero dar con el amor y el cariño que les tengo. Abra su Biblia. Y es justo relacionada con la campaña. Dios hace las cosas perfectas. Porque habla de su segunda venida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están esperando al Señor por segunda vez? ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto y nos vamos en una nube con el Señor? ¡Aplauda, aplauda a los que nos vamos con Dios! ¡Aleluya! Ahora su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? El fin. Diga conmigo, el fin se acerca. El fin de esta tierra se acerca. Pero empieza la mejor tierra. ¿Dónde es la mejor tierra? En el paraíso, en el cielo, donde vamos a vivir los cristianos para toda la eternidad. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Apocalipsis 3, 7. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, diga conmigo, y ninguno cierra. ¿Cuántos saben que Dios le ha dado una llave a esta iglesia, Nuevo Pacto, y al alfarero, y no habrá nada ni nadie que pueda cerrar la llave de la casa de Dios? ¿Cuántos le aplauden los que saben que esa llave nunca se cierra? ¡Aleluya! Se lo voy a ir desmenuzando, porque cuando lo leía, pastora, Dios me hablaba de la iglesia y me decía: háblale a la iglesia del nuevo pacto y dile que la llave que Dios le dio nadie la va a poder cerrar jamás. Nadie. El enemigo muchas veces viene no solamente a la casa del alfarero, a la otra iglesia, nuevo pacto, a todas las iglesias viene. ¿Por qué? Porque él no quiere la iglesia. Lucifer no quiere la iglesia. Pero hay algo sencillo. Diga conmigo: el que está con nosotros es mayor que aquel que viene contra nosotros. ¿Cuánto sabe que nadie puede contra la iglesia de Jesús? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, punto número uno: la iglesia, la llave que tiene es eterna. Amén. Y dice: yo conozco tus obras, el versículo 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mi hermano, Dani vino aquí hace 5 o 6 años. Y en estos tiempos, cada vez, una vez lo crucé, te acordás, en una estación de servicio, lo cruzo en otro lado, siempre de su boca salió: Jesús es mi Salvador, amo a Jesús con mi alma. Hermano, cuando Dios te marca desde el vientre de tu madre, no importa en qué provincia esté, en qué nación esté, siempre que tengas un aleluya, gloria a Dios, la mano de Dios estará contigo en todo el hogar, donde quiera que tú vayas. Apunta y aplaude los que saben que la mano de Dios está. ¡Aleluya! Dios te ama, Dani. Yo te lo dije siempre, cada vez que te veo. Y todos lo saben. Dios te ama. Y Dios le ha dado un don. Y ese don es para alabar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué las multitudes te siguen? Porque hay unción en tu garganta. Voy a enseñarte algo, mi gran amigo. No de música. De música ya le dije. De música me enseña usted. Yo quiero enseñarle de la unción. Escuche. Corta. No hable nadie. Voy a enseñarte el don que Dios te dio. ¿Cuánto dicen amén? ¿Pasa algo? Una mosca. Ahora toque. Y todo es de mi Cristo, y por él mi paz. Todo es de mi Cristo. Cuando había silencio, ¿sintió algo? No. Dios y el don
está en tu garganta, en tu voz, adentro tuyo, y ese don ahora lo vas a usar con todo para el Señor. Canta y aplaude fuerte al don que Dios le dio, la alabanza, la adoración. ¡Aleluya! Diga conmigo, Dios está en la voz.